La historia de dos mejores amigos, Gastón y Adolfo. Estos han sido grandes amigos desde la infancia y siempre han compartido todo. ¿Pero que uno solo se va a ir a su cuarto? No, pues yo estoy pagando la mitad de la alquiler. ¿Qué mitad? ¿Y tú lo que me estás pagando? ¿$200 mensuales? ¿Qué es lo tuyo? ¿Cómo que $200? ¿Conseguí un trabajo? Ah, pues yo defiendo en balde. Pero lo que ellos no sabían era que estaban siendo observados en aquel preciso momento. Mefisto era una entidad malévola que tenía curiosidad por los seres humanos, pero lo que en verdad le interesaba de ellos era su manera de darse apoyo mutuo. Sintió envidia de aquellos dos amigos. Como demonio que aplaca dolor en la tierra, tenía que realizar su trabajo. Va, cállense yo pa' tuyo ahí. Tú sabes que sí. Gastón, Gastón, ¿dónde te has metido? Adolfo. ¿Dónde andabas, Gastón? Tiene que saber dónde estoy. ¡Hola! ¿Y ella quién es? Mira, ella es... Yo soy Mimi. Oh, qué lindo nombre, el nombre de mi madre. Yo soy Adolfo y estamos aquí para ayudarte en lo que te quieres. Muchísimas gracias, pero ojalá que me pudieras ayudar con todo lo que yo quisiera. Pero no creo que sea posible realmente. ¿Qué? ¿No quieres nada? Bueno, en realidad... Ay, Dios mío. Bueno, es que yo no tengo un lugar donde quedarme. Yo soy nueva en la ciudad y no tengo absolutamente a nadie. No te preocupes, eso es un problema ahí. Por mí no hay problema. Mi visa puede quedar el tiempo necesario. Pues entonces, perfecto. Diputado, sería un tipo bien intencionado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo algo? No sé. Y explícame esa cara, como que tengo la cara pintada. No, solo estaba mirando que necesitamos un espejo nuevo. ¿Puedo hacerte unas preguntitas? Pues hazla. En primer lugar, ¿tienes novia? Bueno, tal vez puede ser, no sé si es una pregunta incómoda. ¿Y por qué no puedes responderla simplemente? ¿Es de sí o no?
te interesa tanto? Bueno, lo que pasa es que me interesa saber si yo te gusto. Uy. Podría ser, pero ¿tú no eres mi novio de Gastón? ¿Novia? No, bebé. En primer lugar, yo no tengo novio. Soy una persona linda y independiente. Además, ¿tú crees que eso podría ser un obstáculo? No, lo que sí podría ser un obstáculo sería que Gastón estuviera enamorado de ti. ¿Y qué se supone entonces que yo debo hacer? ¿Compartirme entre los dos? ¡Qué golosa, Mimi! No, claro que no. Pues entonces, hay que buscar a la solución. ¡Ay, Dios! Bueno, es que es difícil, sabes que Gastón es como si fuera mi mamá. Por eso mismo no sería bueno compartir. Pero recuerda que todo tiene límites. ¿Límites? ¿Y cuál es tu límite? Bueno, yo no me puedo pasar la vida entera esperando que tú vivas. Bueno, en ese caso no hay mucho que pensar. Me gustas mucho, pero no quiero que eso no se entere. Prometo. Bueno, sí, te lo puedo prometer. Claro que sí. Además, sería algo como un juego. Sí, me encantan los juegos. Y a mí me encanta ganar en los juegos. Buenas. Sí, no tienes nada, no sé. Es solo cuestión de cepillar. Y entonces, y esa confianza entre ustedes. Estamos ayudándolo. ¿No ves que tenía algo ahí entre los dientes, tú sabes? Entonces, seguro no se cepilló bien. Bueno, en serio, sentí algo ahí. Me muera y otra vez, pero vamos. ¿Qué? ¿No pasa nada? Eso te puede pasar a ti también. Bueno, chico, qué bueno que llegaste. Era para no dejarlo a él solo, porque imagínate, pero yo estoy tarde y iba a ir a comprar algo con unas amigas. Ya saben, chicos. Y entonces, ¿y esa copia de Mimi? Explícame. Bueno, es que tienes que entenderme. Yo no tuve la culpa de nada, fue ella. ¿Entonces tú le vas a echar la culpa a ella? Bueno, pues claro, brother. Ella tiene la culpa. Usted sabiendo que usted es mi hermana y que ella me gusta a mí. Bueno, pero yo nunca sabía eso. Nunca me dijiste que te gustaba. No, pero te lo estaba insinuando para evitar eso. Además, ¿sabes quién soy? No podemos convivir juntos. Es más, ¿sabes qué? Yo me largo. Lástima, ha terminado una gran amistad. Todo salió tal y como lo dijiste. Ya lo sé. Entonces, eso significa que si ya yo hice lo que tú querías y todo salió tal y como lo deseabas, ya yo puedo comenzar a hacer mi vida. ¿Verdad que sí? Nueva vida. Una manzana. Tú no puedes ser humana. ¿Qué? No, espérate. O sea, perdón. Yo me pongo a hacerte todo lo que tú quieres. ¿Tú me vas a decir que tú me vas a volver a convertir en una manzana? O sea, piénsalo, tú y yo, mira, podemos ser demonito, personita, lo que tú quieras, pero tú no me puedes convertir en una manzana, por Dios. ¿Tú me estás viendo? Oye, ay, Dios mío. Piénsalo bien, por favor, oye, yo te puedo ser útil en un futuro, yo puedo hacer lo que tú quieras, lo que tú me pidas, pero por favor, no me conviertas otra vez en manzana. Demasiado tarde. No, por favor, no.
Yo bailaré con las manos sobre la cabeza por tu destrucción.